quiero compartir con usted mi opinión. De los años 60 a la fecha, la agricultura ha venido en decrecimiento en su representación económica. O sea, cada vez la agricultura representa menos en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Cada día la agricultura se achica en ese aporte porque han aparecido otras actividades de exportación o de venta de servicios que hacen a nuestro país más rentable o hacen más atractivas esas actividades. Sin embargo, la agricultura sigue siendo un área donde muchos se dedican a ella, muchos trabajan en ella y donde Costa Rica tiene un gran potencial. Nos hemos fortalecido muchos en el tema de las frutas y las frutas es lo que más exportamos y eso eleva un poco la representación de la agricultura en nuestra economía. Sin embargo, pareciera que en ocasiones nos aferramos a producir algunos productos que no son rentables en el país por miedo de hacer cambios estructurales y buscar productos que sí pueden ser más rentables, ayudarle así a nuestro campesino que abandone algunas actividades que van a seguir siendo un fracaso porque no existe la capacidad de volumen, de tecnología y más para poder ser competitivos a nivel mundial en esa área. Por otro lado, las cámaras son grupos de interés y grupos de presión que en muchas ocasiones lo que pretenden defender son sus intereses y olvidan un interés más macro, más nacional. La agricultura sigue siendo fundamental. A veces, en muchas ocasiones, somos dubitativos entre soberanía alimentaria y el otro tema, que es la seguridad alimentaria. También, ambos van de la mano, pero cuando pretendemos que la soberanía alimentaria, que produzcamos todo lo que comemos, sea la fuente de orientación de la agricultura nacional, estamos castigando al país a no participar, a no tener mejores producciones y a no involucrarse realmente en aquello que pueda hacer éxito en este mundo globalizado. Esa es mi opinión. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen.
Para el tema que les propuse en la introducción, hemos invitado a Juan Rafael Lizano, quien es el presidente de la Cámara de Industria, perdón, de Agricultura y Agroindustria, y además de eso, pues ha sido ministro de Agricultura y ministro de Seguridad en nuestro país. Don Juan Rafael, un placer tenerlo aquí en Noche Sin Tregua. Muchas gracias por invitarme. Este es un programa muy visto por todo el mundo y encantado de poder participar en él. Le invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Salud. El agro es un tema que siempre está presente en todas las campañas electorales. Todos los políticos lo tocan, parece más a veces un icono histórico que realmente un tema que preocupe a muchos de los que están en campaña electoral, pero pareciera que hay que tocarlo porque está en la sensibilidad de costarricense. ¿Cuál es la situación actual o real del agro en Costa Rica? Mire, el agro en Costa Rica subió muchísimo con las exportaciones, sobre todo de banano, piña y algunos otros productos. No ha tenido subvenciones como la gente cree. Ha sido a puro esfuerzo. La gente a veces ve a los agricultores con algún desdén, pero cuando desayunan, almuerzan y comen tres veces al día y a veces más, están comiendo lo que nosotros producimos. Entonces es un tema sexy en la campaña política. Y siempre usted ve grandes ofertas para los agricultores, pero muy pocas se cumplen o casi ninguna. El agro ahora se ve amenazado ya no solo porque no tiene ninguna protección casi por la competencia internacional, pero sino también por el ambiente. El exceso que ha venido dando el país, el sesgo que ha dado hacia el cuidado del ambiente, cosa que nosotros no criticamos en ningún punto, pero que nos deben producir, ¿verdad? Porque si no producimos no hay comida, y si toda la comida hubiera que importarla, va a ser muy difícil, y además se caería todo el trabajo rural, donde trabajamos más de 500.000 personas, más o menos 250.000 en empleo directo y 500.000 en empleo indirecto. Entonces hay que tener cuidado. No sé, tal vez para esta introducción quería decirle que hablé con un amigo francés que tiene unos terrenos a la par del aeropuerto de Orly y él siembra papas. Y dice que le vaya bien o le vaya mal, siempre llega un cheque del gobierno, ¿no? Porque sembró. Es decir, y contra eso competimos nosotros. Ahora, lo he notado usted un poco negativo en relación a los tratados de libre comercio que ha firmado el país en los últimos tiempos. No lo he visto positivo en algunas entrevistas, en algunas participaciones suyas en relación de los resultados que el agro ha recibido de los tratados. ¿De dónde nace esa...? Había dos tratados que era absolutamente imprescindible de firmar y que no han sido malos para el agro, han servido, que era el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, donde estábamos legalizando todo lo que estaba bajo la ley del CBI, que entrábamos sin impuestos. Y ese tratado ha sido bueno para el país, ha sido bueno para los exportadores. Habría que analizar para los productores de consumo nacional. Y el tratado con Europa, la CUE, que fue un acuerdo absolutamente necesario y que nos ha dado buenos resultados, y tenemos resultados positivos en los dos, en la balanza agrícola. Esos dos tratados eran indispensables, son dos mercados que conocíamos, dos mercados que estábamos peleando y dos mercados que nos aseguramos. El resto de los tratados han tenido una gran problemática, podríamos analizarlos, pero no han sido buenos ni para el agro, ni me parece a mí que para el resto de las actividades, a no ser para el comercio, porque en la mayor parte de estos tratados lo que ha habido es una balanza desfavorable para Costa Rica, lo que sea que nos hemos convertido en un país importador en estos países y no exportador. Tengo un amigo, y hablaba con él hoy en la mañana, que por mucho tiempo estuvo en República Dominicana y en Chile y tuvo que ver mucho con los intercambios comerciales en ambas localidades. Y me decía él que él cree que Costa Rica tiene todo el potencial para competir, que hay productos que pueden ser muy, muy atractivos, que el tema de la seguridad, el social que tiene el empleado en nuestro país, el colaborador, el agricultor, las normas ambientales que existen alrededor de la producción, ciertamente pueden hacer un poquito más cara nuestra producción, pero en los países que le apuestan a defender ese medio ambiente,
a defender las garantías sociales de quienes trabajan en el agro, más bien se vuelve un atractivo, que países que están dispuestos a pagar un poco más cuando un país respeta todas esas normas. Me decía él que lo que encontraba era un gran problema en cuanto a la estructuración que tiene el agro en Costa Rica, que cree que no se está trabajando sobre los productos que pueden ser más interesantes, que por algunos motivos se mantiene la gente en el agro trabajando sobre productos que son básicamente para el consumo interno, pero que no logran explotar a Costa Rica con esa imagen, con otros productos mucho más novedosos y que pueden ser mucho más atractivos y que sí tenemos posibilidades de producir. Yo, bueno, respeto mucho la opinión de su amigo. Vamos a ver, hay países, ningún país en este momento, ni Holanda, que es como el paradigma de la conservación, a pesar de que le han robado toda la tierra al mar, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué conservan, ¿verdad? Pero ahí los respetamos mucho y son grandes compradores nuestros. Pagan más por un producto ni por la certificación de un producto. El mercado es un mercado libre, es un mercado de precios y de calidades. No es un mercado de pensamiento, de qué bueno que estos cobran, estos sí protegen el ambiente o no. Si una casa va y ve un banano de Costa Rica, usted le puede poner lo que quiere, un banano de Guatemala, el que está más barato es el que compre y se lo lleva para la casa, porque es su presupuesto familiar. Puede haber gente que piense así, pero eso no es el mundo completo, eso no existe. Usted puede ponerle también, aquí hubo gente sembrando bananos orgánicos y tuvieron que cerrar, porque ahí producían la mitad y lo vendían a medio precio. Entonces, no es así. No, yo ahí. Pero no hay una contradicción con lo que usted está planteando, porque usted como presidente de la Cámara cada vez que va a haber una participación en un convenio internacional donde va a entrar un producto del exterior más barato, en donde el ciudadano podría adquirirlo a un precio más bajo, es el primer brinco que ustedes pegan porque dicen que el mercado nuestro no es competitivo en relación a esos productos y que se va a ver afectado el agro. Entonces siento una contradicción, porque ese mismo ciudadano que usted habla también no le importa de dónde venga el producto. Por ejemplo, me llamaba la atención en estos días que Sanders y el candidato del Demócrata y Trump, el candidato republicano en los Estados Unidos, están con un discurso muy nacionalista, y cuando hacen una encuesta a nivel nacional de los Estados Unidos y les preguntan a la gente qué quiere consumir, la gente dice, no me importa dónde venga, me importa el valor de lo que tenga. Si es, tiene calidad y tiene un buen precio, yo prefiero comprarlo y no me importa de dónde venga. Es parecido a lo que usted está diciendo, pero encuentro una contradicción entre lo que usted me plantea y el comportamiento en muchas ocasiones de la Cámara. No, vea, es diferente. Una cosa es la acción ofensiva y otra cosa es la acción defensiva. Cualquier país tiene las dos acciones. Incluso cuando usted firma un tratado, están las dos acciones. Y un tratado empieza la negociación. Y así, simplemente, bueno, te doy leche, ¿qué me das? Así es un tratado. No hay si usted lo produce muy bien, si es muy lindo lo suyo, no. Es qué me da y qué le doy. Con Europa las normas de origen, ¿verdad?, fueron dificilísimas. Por ejemplo, el queso manchego. España no puede producir queso manchego. ¿Por qué? Porque está registrado en Europa. Bueno, fueron discusiones eternas, ¿verdad? La defensa de ellos, de la agricultura, es increíble. Le puedo contar algo. En este momento, el tratado entre Estados Unidos y Europa no se ha firmado por la agricultura, porque los dos la defienden a muerte, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener un balance. Entonces, no todo importado, no todo exportado. No, tenemos que mantener nuestros campos, tenemos que mantener nuestra gente trabajando, tenemos que luchar contra la pobreza y también tenemos que buscar mercados afuera para exportar. Entonces, tiene que haber un balance. En una negociación, usted da y él me da. Y así es la negociación, así es de sencilla. Le voy a contar algo. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, donde está México, etc., México, Colombia, Perú y Chile, no llegaron a ningún acuerdo con azúcar. Se excluye azúcar, está excluido. Ahí no hay comercio de azúcar. Y México pensó que si venía el azúcar de Colombia, pues iba a ser más barato, no podía ser barata. O Chile, que tiene azúcar de uvas, podría entrar, o no, de remolachas, podría entrar a pelear. Bueno, simplemente el acuerdo fue que no entraba azúcar. Es el único producto que fue exonerado. O uno podría pensar, bueno, tan fuertes son los gremios azucareros que se pusieron de acuerdo y cerraron el acuerdo, ¿verdad? Entonces, no es tan puro, no es tan fácil. Es decir, los acuerdos tienen, yo te doy y vos me das. Es una negociación, ¿verdad?
Y en esa negociación entra un montón de factores, ¿verdad? ¿Qué quiere este país vender y qué no quiere comprar? Entonces, ¿qué queríamos nosotros vender? Digamos, queremos vender todo lo que exportamos, que son casi un montón de productos, ¿verdad? Mil o mil y pico de productos de intraagrícola y todas las cosas. ¿Y qué quiero que no me vendan? Estos. Entonces vienen, estas son mis acciones ofensivas, estas son mis acciones defensivas. Y empieza la negociación, y esas son las mesas de negociación, que duran años y tiempos, y están los negociadores que normalmente son gente del gobierno, y atrás están los empresarios o las organizaciones empresariales, y salen y defienden, y cedemos esto, no cedemos esto, ¿hasta cuándo cedemos? Y esa es una negociación. Ahora, ¿qué es mejor, hablar de soberanía o hablar de seguridad alimentaria? Yo diría que nosotros debemos tener una seguridad alimentaria. Por ejemplo, hay casos sencillos. Aquí todo el mundo ha peleado contra el arroz. El arroz se ha producido durante los últimos 10 años, tal vez, el 60% de lo que consumimos, y se importa el 40%, que está en los tratados. Y está Estados Unidos, que es el que más puede entrar, y Centroamérica, etcétera, sin hacer triangulaciones, porque entonces se convierte en un negocio de triangulación y no de productores. Este año, después de todos los problemas que ha habido y la constante incidencia de que no debe ser, la ecuación da la vuelta. Vamos a producir el 40 y vamos a importar el 60. ¿Es bueno eso para el país? ¿Va a bajar el arroz a los consumidores? Gente sin trabajo, fincas que pasan a otras actividades, en fin, fondas, camiones, tractores, furgones. Todo eso. Pero no estaremos ahí en una dubitación entre seguridad y soberanía, porque ciertamente la seguridad y la alimentación del costarricense exige el arroz permanentemente. Exactamente. Pero cuando queremos plantear la soberanía de que el arroz sea el nacional que se produce y no tenemos la capacidad y le damos el monopolio a una asociación de arroceros para que sean los únicos que pueden importar el arroz, no estamos cayendo ahí también en un doble discurso, beneficiando a unos pocos en perjuicio del consumidor. Yo estoy de acuerdo con usted, no creo en soberanía, creo en seguridad, ¿verdad? Creo que debemos producir gran parte de lo que nos comemos, ojalá todo, pero si no podemos, no. Y en lo que no somos eficientemente, tampoco. ¿Por qué el arroz no es aquí tan eficiente o por qué no se produce como debe ser? Porque es una planta semiacuática que debe ser inundada y aquí no ha habido programas de créditos a largo plazo, en fin, muchas cosas para lograr que las fincas y los productores tengan sus pozos, tengan un arroz anegado que va a producir el doble y pueda competir. Si en este momento yo le puedo traer anuncios donde Panamá está anunciando créditos para la agricultura, 0% de intereses. Usted habla, aquí en un informe que ustedes me facilitaron, habla exactamente de cómo ha disminuido el crédito para el agro, de cómo el sector agropecuario tenía un alto respaldo de créditos y ha ido disminuyendo sustancialmente. ¿Cuáles son las razones de que haya disminuido? ¿Es por el riesgo que tiene el sector, que los bancos tienen temor de la recuperación de su dinero, o es porque los programas o las ideas que se plantean no son atractivas para el sistema bancario, o es porque la banca del desarrollo nunca despegó? ¿Cuáles son las razones por las cuales ha disminuido ese crédito? Bueno, dos cosas. Primero, hay un riesgo mayor y no hay buenos seguros. En casi todos los países hay seguros agrícolas, seguros de cosecha, con los cuales usted los paga, y si usted no logra sacar la suficiente cantidad para pagar su deuda, hay un seguro de cosechas que la paga. Eso existe en muchísimos países. ¿Y por qué no existe? Aquí se está impulsando. Ni ahora que hay varios aseguradores, ni antes cuando estaba en el monopolio del INS. En el INS es donde se ha hecho varios intentos. Me parece que en este momento el INS está impulsando un poco más, está logrando entrar un poco más en esto. Hemos hablado mucho con ellos, hemos discutido. Creo que esto es necesario, pero la banca no está saliendo a prestar. Ahora, en la parte agrícola, en lo que usted me habla de banca de desarrollo. Aquí en la información, perdón, dice que 13 y un poquito del 100% de los créditos es lo que llega al agro. De toda la masa del sistema bancario nacional, el 3.1% va al agro. Y producimos 4.000 millones de exportaciones, y si ponemos todas las actividades del agro, llegamos al 15% del PIB. O sea que debiéramos ser por lo menos el 15% del crédito, y somos el 3%. Bueno, muchas de las compañías se han logrado financiar afuera, han venido bancos del exterior a financiar. Sobre todo los exportadores, muchos se financian afuera porque tienen dólares y es mucho más fácil y más rápido. Ya si usted tiene un nombre, tiene un fideicomiso de sus tierras,
es fácil financiarse afuera. Aquí es más difícil. Banca de Desarrollo sí arrancó. Banca de Desarrollo ha prestado en los últimos 5 años más o menos 199 mil millones y en este momento tiene una cartera de 135 mil millones, que eso no se lo brinca cualquiera, ¿verdad? Es de verdad. Y el 80 o el 70% es en agricultura. ¿Por qué es más agrícola que los demás? Que a uno, bueno, en primer lugar tiene por ley que tener un mínimo del 40% de agricultura y anda como en un 60, más o menos 70 de agricultura, porque los agricultores son muy organizados, sobre todo en cooperativas. Entonces, ¿qué ha logrado la banca ahí? Logrado financiar cooperativas que tenían intereses muy altos, bajarles mucho los intereses, y las cooperativas le han bajado a los agricultores los intereses. Esto sucede mucho en café y en caña, que es donde existen cooperativas. También se ha usado a través de ingenios para que ellos financien a los que les entregan la caña intereses mucho más bajos. La banca de desarrollo está trabajando y se ha metido muy bien. Y con muy poco personal. Ojalá pudieras tener primer piso, no solo segundo piso. Porque ahora ve el juego, ¿verdad? Pero no quiero que se nos quede por fuera el tema del seguro. ¿Cómo corregir el tema del seguro? Porque me parece que es determinante por lo que usted me decía. A mí me parece que el instituto tiene miles de millones de ganancias. Miles de miles. Y quiere seguir teniendo miles de millones. Debiera sacrificar... Voy a arriesgar un poquito. ...parte del seguro de sus ganancias en un seguro agropecuario que le garantice a los productores que no sea tan caro. No puede ser un 20% el costo de la producción, porque hasta eso han llegado. Tiene que ser un 3, un 4, un 2, no sé, pero tendríamos que calcular, entre más gente se asegure, el riesgo se disminuye, porque hay menos perdedores, no todo el mundo pierde. Entonces hay que hacer un trabajo, y me parece a mí que es un trabajo que debe encomendarse al Instituto de Seguros y al Ministerio de Agricultura, que deben hacer un estudio de avíos, cuánto cuesta cada cultivo, dónde están, dónde es más riesgoso, dónde las producciones se dan mejor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en café ya se está dando, está trabajando, está por primera vez, está empezando a trabajar el seguro, creo que va a salir adelante. En arroz, el instituto ha perdido plata en arroz, ¿verdad? Ha perdido plata, es un seguro que existe hace muchos años, pero son los únicos dos casos. Creo que ya empiezan a entrar en otros cultivos y me parece que eso sería excelente. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabra. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados.
Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. El tema de las medidas fitosanitarias, que han sido de gran discusión a nivel nacional y que se han presentado, yo recuerdo, dos casos así más relevantes en el aguacate y en el cerdo, si no mal recuerdo. ¿Qué le ha parecido a usted el comportamiento en ese espacio del Ministerio de Agricultura? Vea, las medidas fito y zoosanitarias son absolutamente aceptadas por el mundo. Es más, la OMC tiene un comité donde se apelan las acciones fito y zoosanitarias. Eso es la defensa de la sanidad animal o de la sanidad de las plantas. La gente tal vez no sabe o no cree que las plantas se enferman. Se enferman por diferentes patógenos. Se puede enfermar por virus, se puede enfermar por hongos, se puede enfermar por bacterias, se puede enfermar por nematodos. Entonces, si usted tiene un país que está libre de alguna de estas enfermedades, la labor fito y zoosanitaria es que esas enfermedades no entren al país. Y eso lo tienen todos los países, todos. Y podemos dar muchos ejemplos. En el caso de Chile, ¿cuál era la discusión? Si vamos a exportar cerdo a China, con el tratado que se firmó hace como 5 o 6 años, China viene y nos revisa las plantas. Y dice, eso no me gusta, los cortes no pueden ser así, ahí falta un filito, no puede haber esquinas, para decir cosas, ¿verdad? Y se va, y vuelvo dentro de un año, ¿verdad? Y entonces no se ha podido exportar nada, porque no ha aceptado la forma en que nosotros manejamos la matanza. A pesar de que creo que son unos países más cuidadosos y más difíciles de hacer cosas. Si usted en Costa Rica va a poder poner un matadero, le van a exigir CETENA, salud animal del ministerio, miles de cosas que tiene que hacer, el ambiente, la parte del Ministerio de Salud, y le revisan todo. ¿Por qué no tenemos, por qué no debiéramos haber revisado si Chile realmente estaba cumpliendo? Eso se hace siempre. Lo que había dicho el ministro de Agricultura es vamos a revisar Chile. Como todo, así es. Y no fue un simbolismo nada más. No es simbolismo, Chile. Hay que revisarlo. No, le digo yo porque Chile no representa nada en nuestra importación de cerdo. Es mínimo, ni siquiera los chilenos ni el gobierno chileno hizo ningún problema como en el caso del aguacate. Porque a lo mejor dijeron, ¿por qué los ticos están brincando? No dijo por nada, por tan poquitillo, ni el 1 ni el 2% creo que es del cerdo que entra en nuestro país. No solo no dijo nada, sino que sí, no dijo nada porque nadie le paró la importación. Se sigue importando y no es tan poquitillo. Yo le puedo asegurar de que desde el Chile está entrando el cerdo de Chile, de acuerdo con números de la Cámara de Porcicultores, han cerrado más de 400 pequeños porcicultores sus granjas. Y eso significa pobreza, hambre, desempleo. Y eso ha pasado. ¿Y por qué? Porque viene un precio, vamos a ver, siempre subía el cerdo, 1.500, 1.600 en diciembre, porque es cuando hacen su agosto, digámoslo como se decía antes, los porcicultores, porque eran los tamales, la pierna de cerdo, etc. Y ese momento lo llenaron de cerdo de Chile. Ahí, en temporada baja, ustedes tienen la capacidad de cubrir también, me refiero a ustedes cuando me refiero a los productores de cerdo, tienen la capacidad también de cubrir el mercado cuando sí, el mercado estaba totalmente cubierto, había un absoluto. Bueno, se abrió Chile, ese fue el problema. Se fueron a inspeccionar los mercados, los mataderos, una vez que ya estaba entrando el cerdo. Entonces, no eran iguales, hubo algunas deficiencias, ellos las corrigieron, se paró un poquito la importación y ya está otra vez llegando, ¿verdad? Hay cosas muy extrañas. Porque en eso mismo, Juan Rafael, el aguacate, el 80% del aguacate que viene al mercado era mexicano. Voy con el aguacate. Y resulta que no tenemos la capacidad de cubrir el mercado. El aguacate es diferente. El aguacate tenía una enfermedad que se llama sunblast, mancha del sol. Esta enfermedad se transmite. ¿Es que no ha tenido por 20 años desde que viene entrando aquí el aguacate? No, es que no es así, vea. Cuando empezó a verse la enfermedad y se empezó a analizar que México estaba teniéndola no solo en ciertas áreas, sino muy generalizado, no solo Costa Rica cerró el mercado, muchos países lo cerraron, y se lo cerraron a México. Incluso el último que lo cerró fue hace como 15 días Ecuador, y le dijo, aquí no entra un aguacate de un país que tenga sunblast.
y lo cerró. Entonces, no solo somos nosotros, pero téngalo por seguro que en Ecuador ni la Cámara de Comerciantes ni la de Importadores de Productos Agrícolas ni nadie reclamó. Cerraron por una medida fitosanitaria, se acabó, lo cerraron. Nosotros, el ministro, me parece a mí, se mantuvo bien, se mantuvo firme. Entonces, ¿a quién le toca la prueba? Yo no tengo sunblast, yo no le voy a infectar, no a mí. Yo le cierro y usted me dice qué va a hacer. ¿Por qué vinieron a pelear políticamente? Eso era técnico. Aquí vino un señor mexicano a hacer una discusión, un fitopatólogo mexicano, y dijo que el sunblast no era nada, pum, pum, y le sacaron los libros que él había publicado donde decía hay que regionalizar el sunblast, hay que tener zonas libres, y todo lo decía, lo vino a decir al revés aquí, ¿verdad? Y de hecho, ese marco metemos también el brinco del embajador de los Estados Unidos. Bueno, ahora vemos el brinco del embajador de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa ahí? El aguacate se para, ahí pueden entrar aguacate. En primer lugar, nosotros producimos el 20% del consumo. Nadie va a pelear el mercado del aguacate. Nadie está peleando ninguna protección. ¿Usted se acuerda que antes aquí se comía aguacate? Y temporal, porque por mucha temporada no hay aguacate nacional. Aquí antes se comía, no, el 20 de esa temporada. En la temporada alta producimos lo que se come. Pero ¿qué pasaba ahí? Antes la gente comía aguacate entre abril y julio, una cosa así. Después ya, ahora sí, todo el año, ok. Entonces hay otros lugares de donde traerlos. Por ejemplo, Australia también prohibió toda la entrada del sunblast. Pero yo sigo yendo, yo voy a la Feria de Agricultores de Tibás y sigo viendo un aguacate horrible, chiquitillo. Pero hay aguacate. Ha mejorado ahora, porque ha parecido el chileno, pero es muy caro. No, pero ahora está saliendo aguacate nacional muy bueno, muy, muy bueno. Ya está saliendo rutina, ahorita ya viene el aguacate de altura. Después, sí. Bueno, pero ahí no hay más. No se puede traer ese aguacate, no vamos a enfermar nuestro país. Pero vea qué interesante. Llega Francia hace casi un año, y nos para la entrada de plantas ornamentales. La paró, rum, ustedes tienen una bacteria. Usted era el más preocupado de todos. ¿Ah? Usted era el más preocupado. Uno de los preocupados. Ustedes tienen una bacteria. Esta bacteria no la tenemos. Uh-huh. Ataca la mata o la vid de uva, ataca el olivo. Esos son los productos nuestros. ¡Pah! Se cierra. Europa cierra. ¿Ok? ¿Usted cree que alguien en Francia dijo, vea, ¿por qué me cierran? Yo vendo, son las más baratas, son las más lindas. Nadie. Se cerró. ¿Por qué? Porque es una medida fitosanitaria. ¿Qué nos dijo? Demuéstreme que no tienen. ¿De dónde sacó Francia que nosotros teníamos esa bacteria? De un artículo de un científico americano que dijo que esa bacteria existía en este país. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Empezamos el proceso. Se mandaron, aquí no había capacidad en los laboratorios para hacer 4.000 o 5.000 análisis. Se mandaron a la Universidad de Wisconsin. Eso ha costado más de 40 millones de colones. En las 4.000 muestras no salió ni una bacteria. Ahora vamos a un proceso de OMC, primero con la Comunidad Económica Europea, para demostrar que no teníamos, para que nos vuelvan a abrir el mercado. Y si ese mercado no se abre de aquí a junio, cierran. Hay 700 más sin trabajo personas en la zona atlántica, sobre todo, porque ahí no hay donde venderlas. El embajador de los Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos peleó otra cosa. El embajador de Estados Unidos, en primer lugar, quiero decirle que más o menos en el 2015 nosotros exportamos más a Estados Unidos, alrededor de 800 detenciones. Estados Unidos tuvo 40 detenciones aquí, así es que como que no es tan fácil la cosa. Uh-huh. Cuando usted le dicen, vea, eso está malo, a mí yo soy exportador de follaje, no de plantas, me dicen, eso está malo y lo vamos a botar. Lo botan y me mandan la factura para que pague lo que costó botarlo. Y así es, y punto, y no hay discusión. Se acabó. Yo no puedo ir a discutir, ni a pelear, ni a nada. Puedo llamar al cónsul y decirle que vaya, tome fotos, pero ya está. Sanidad decidió que no. El embajador de Estados Unidos lo que siente es que había cierta resistencia a la importación de productos agropecuarios y que no era tan científico. Y nosotros hablamos, en la Cámara vemos 13 ministros de Agricultura y fuimos a hablar con el embajador, era Fito Cotto, don Rodolfo Cotto, está también Alfredo Bolio y estoy yo. Y le dije, mire, embajador, ¿cuál es la molestia? Y él me dice, mire, que lo que es científico, es que yo siento que no es científico. Pero bueno, sí es científico, ¿verdad? Sí es científico. Pero ya han habido muchas conversaciones entre
técnicos, porque eso es de técnicos, ¿verdad? Entre el Departamento de Agricultura, el sistema fitosanitario de ellos y el nuestro, y AFIS, que es uno de los fitosanitarios de ellos, pero ellos tampoco nos dejan exportar tomate porque tenemos mosca en el Mediterráneo, ni nos dejan exportar ninguna fruta, ni podemos exportar naranjas, nada, Dios guarde, les infectamos Florida. Y de ahí no podemos, y no mandamos, y nadie se muere por eso. Mandamos los jugos hechos y exprimidos. Entonces, esas son las reglas del mundo. Este país lo que pasa es que tiene un montón de importadores que han hecho un escándalo de una cosa que es absolutamente científica y que nadie está impidiéndoles. En la bacteria la papa, que una bacteria que venía dentro del tratado, hay un espacio para que ellos exporten papa a Costa Rica, unas toneladas, lo que se llama un contingente. Entonces, ahí ellos están mandando la papa aquí. Sale papa con bacteria. Señor, no entra la papa. Demuéstreme que usted hay zonas donde usted tiene, esta bacteria no existe y nos ponemos de acuerdo. Canadá se va, hace su trabajo y al año o a los 8 meses o 10 meses demuestra toda su acción y está entrando la papa de Canadá. El Estados Unidos viene a pelear. ¿A pelear qué? Demuestre que no tiene la bacteria y va a entrar la papa. No es cierto. Ese que es el mundo. En alguna ocasión los industriales se quejaban de que a nivel interno se estaba haciendo mucha traba para que entrara la papa importada y que para defender el mercado nacional y que el mercado nacional no estaba produciendo la papa que ellos necesitaban para Producción. Posiblemente lo que estaban peleando era un pleito de precios, ¿verdad? Porque la papa suda mucho. Ahora, no, dentro de los contingentes que se dan hay un contingente de papa prefrita o papa pelada y congelada, eso no tiene ningún problema, porque eso ya viene directo, no se puede sembrar. Lo que tiene problema es la papa que ellos mandan, que es papa con tierra, no es ni tan siquiera lavada, ¿verdad? Es papa con tierra. Uh-huh. Esa es la que tiene problemas. La papa pelada, industrial, que viene congelada, esa papa no tiene ningún problema. Tiene un contingente y tiene, si pasan ese contingente, pues ya no puede entrar más. ¿Cómo lo hacen todos los países del mundo a la hora de hacer la negociación? Bueno, vos me das papa, sí, pero yo te doy 60.000 toneladas, para decir un número, ¿verdad? Bueno, entonces yo te doy tanto de tal otro producto. Es una negociación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este país con los tratados? Que no hay administración de tratados. Entonces, al no haber administración de tratados, nadie sabe si los contingentes se cumplen, si no se cumplen, si vinieron todos el tiempo, si los contingentes deben ser endosados o debe ser todo en diciembre. Uh-huh. Porque yo podría decirme, yo voy a aceptar los contingentes endosados. Ahora, hay gente que se mete a importar que no tiene frigoríficos, no tiene distribución, no tiene nada. Simplemente importa y lo empieza a vender desde que viene en el barco, ¿verdad? Entonces no tiene gastos. Entonces es un poco difícil, pero nosotros no estamos en contra de la importación, no estamos en contra de que no se cumplan los tratados, ni estamos en contra de los tratados. No estamos. Que hay tratados que no han servido de nada, no han servido de nada, pero no quiere decir que estemos en contra. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Málaga City. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos
por 89.1 FM de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Muy pronto, Decisiones, la revista, el análisis de la política nacional e internacional, las decisiones pendientes y las decisiones para soñar. Espérela, en abril. Decisiones, la huella de la política. Muy contento, o sea, me da la impresión de que la Cámara está muy contento con estas decisiones y con esta tolerancia que ha tenido con el aguacate, con la carne de cerdo, con la papa y otros, la administración actual, inclusive hasta el tema de aquella actividad que hubo en casa presidencial, el presidente con la cerdita y que terminó siendo mascota. No sirvió de nada de eso. A eso iba, pero después de eso lo he oído usted muy, muy, muy bravo con el gobierno, con palabras muy, muy duras con la actual administración. Parece que por un lado están contentos con algunas medidas que les benefician y con otro, por otro lado están bastante molestos. Y cuando uno ha pasado por la universidad y sabe un poco de la ciencia agrícola, me parece que lo que ha hecho en la parte fitosanitaria es, científicamente está bien y yo apruebo eso. Le voy a contar un cuento. Cuando yo era ministro de Agricultura se nos metió el cólera porcino en este país. Y se metió porque se usaba mucho. Supuestamente lo que pasó fue que por el aeropuerto del Coco venían aviones de países que tenían cólera porcino y entraban al país y se mandaban a un horno para que quemarlos, incinerarlos, y algunas veces no se cumplió eso, y como eran desechos de comida, esa comida fue a los cerdos de los alrededores y ahí se armó el núcleo. ¿Qué hubo que hacer? Matamos 60.000 cerdos en ese momento, hasta parracos importados carísimos. Se pagó hasta el último 5, pero es el único país que ha logrado infectarse de cólera porcino y sacarlo. Somos libres de cólera porcino. Nada de eso hubiera pasado si las medidas fitosanitarias se hubieran cumplido y zoosanitarias se hubieran cumplido. Eso es un ejemplo. Sí, pues tuvo un costo. Tuvo un costo en aquel tiempo de más de 200 millones, ¿verdad? Uh-huh. Y hubo que pagarle a los agricultores lo que pesaba el cerdo, ¿verdad? Y hubo granjas que se mataron 200, 300 cerdos, ¿verdad? Entonces, eso tiene un costo. Entonces, eso es el balance. Ahora, yo en eso creo que el gobierno no está haciendo ninguna defensa agrícola. Está haciendo una defensa fito y zoosanitaria. Y le voy a decir un caso. China. Firmamos con China. Han venido como 3 veces a ver las empacadoras. No nos han dado el clearance para mandar para allá. Y además de eso, exigen cortes diferentes. Y además de eso, exigen un curso que hay que ir a hacer a China, los mataderos, y nunca hay campo en el curso. No ha habido posibilidad de que haya curso. La gente no se ha podido preparar, no entra. ¿Eso qué es? Eso no es fitosanitario. Es una barrera diferente, ¿verdad? Y es un tratado que está firmado, que está abierto. Entonces, no es como tan puro. La gente cree que uno firma un tratado y todo se abre. México tenemos 20 años de haber firmado un tratado y no hemos avanzado en productos, nada. Sí, porque a Rodolfo Cotto lo vi muy contento cuando se dio el tema de la manifestación por la carne porcina y venía muy, muy, muy alentado aquí al club, ¿no? Hablando del gran logro, pero después los he oído al sector agrícola muy, muy molesto con el gobierno. ¿Qué nos molesta? Inclusive hablando de la sequía de Guanacaste, que tiene 50 años y pareciera que es un cuento de todos los gobiernos de que la van a solucionar, sigue padeciendo la gente las premuras en el ganado, en la agricultura y demás. Vea, nos preocupa muchas cosas. La lentitud, nos preocupa la falta de decisión, el dominio absoluto de la parte ambiental y no de la parte productiva, ¿verdad? Este gobierno es su característica, ¿verdad? Entonces, todas las trabas que nos ponen a nosotros la producción es en función de alguien que está ahí que dice que así debe ser, aunque no tenga razones para hacerlo. Muy teórico, por decir algo. Muy teóricos. Entonces, y ahí, el caso de agroquímicos, ¿verdad?, que no se ha podido solucionar. No podemos importar
moléculas nuevas, menos dañinas con el ambiente, más baratas algunas, no podemos hacer ningún avance, no podemos hacer pozos, es un problema, usted dura 4 años pidiendo un permiso para hacer un pozo, se botan 27 metros cúbicos de agua al mar y no ha habido Dios posible hacer un canal que pasa por la parte de abajo de Bagaces, de Bagaces y llega a Río Piedras y pasa y llega a Filadelfia y pasa al otro lado y eso le daría agua a toda la península, a todos los hoteles, a todo el turismo y no hay Dios posible porque hay que cortar una reserva, creo que es de Barbudal, y ahí hay que cortar como 30 o 40 manzanas y hay que hacer una laguna porque hay una posibilidad de hacer una planta hidroeléctrica y ahí todo está trabado, ningún gobierno arranca. Yo no sé, yo me imagino que yo fuera ministro hubiera puesto unos retroexcavadores y ahí iría abriendo el canal y después me meten a la cárcel, pero llegó el agua, ¿verdad? Pero algo hay que hacer, ¿verdad? No puede quedarse las cosas así. Y ahí hay un montón de cosas que están trabándonos. Y hay gente que va a cambiar quita el café y va a sembrar otra vez café y ahí lo paran, que tiene que pedir un permiso Setena. Y usted hablaba así. Sí, usted, no puede ser, ¿verdad? Podría hablar y quejarse en algún momento de que en este país todo es costos, costos y más costos. Exactamente. Y cuando veo el informe, encuentro que se preocupan por los salarios, siendo el salario mínimo nuestro el más alto de América Latina, que yo cuando veo el gráfico, más bien me sentiría muy orgulloso que nuestro país tenga el salario mínimo más alto, pero ustedes lo ven como un asunto negativo. No, yo lo veo... Y el tema del diésel también. El diésel cada vez va peor. Vea, el tema de los salarios es un tema... Yo sería feliz de que la gente que trabaja conmigo ganara $1,000 al mes o 2,000. Pero ¿dónde está la competitividad, verdad? Y si usted paga tanto aquí, no solo no competimos para afuera, sino que no competimos para adentro. Entonces, cuando vienen las papas de lugares donde nada se hace a mano, todo es mecanizado, porque son planicies absolutas, de ahí no podemos competir. Entonces, estamos prensados, ¿verdad? Imagínense que somos el salario más alto de Latinoamérica, el más alto de todos, ¿verdad? Y es uno de los pocos países que cumple con las acciones sociales, es decir, las cuotas del seguro, etcétera, etcétera. Entonces, y eso nos está llevando a un plano de que no podemos competir, es imposible. ¿Cómo compite usted con México? $106 al mes de salario mínimo, el salario más bajo de Latinoamérica, $106 al mes. Y no hay así como grandes garantías sociales. Cuatro veces media. Es decir, cuatro veces menos. Y un poquito. Casi cinco veces menos. Casi cinco veces menos que nosotros. No sé cómo vive esa pobre gente. Nicaragua, $114. Vea con los que vamos a competir en el tratado este, si se firma, de Latinoamérica. La Alianza del Pacífico. 106 México. Colombia, 214. Perú, 218. Y Chile, que es como la palancea del mundo del desarrollo de Latinoamérica, 339. Y nosotros andamos en $474 en este momento. Más cargas sociales. Eso nos lleva a un salario que yo me imagino que todo el mundo se lo merece. De 600 y pico de dólares. Pero ¿a dónde es la comparación difícil? De ahí que nosotros en el 2010... nos costaba un salario $380. Es un país caro, el chileno vive bien con 300 y pico, y el costarricense con 600. Bueno, este es un país muy caro, y esto es muy caro para producir. Y en este momento, en el 2016, nos cuesta un salario de 1,476. Y ni mis plantas, ni mis follajes, ni las plantas del otro, ni la botella de leche, ni las cajas de banano, ni las cajas han subido, no han subido de precio. Entonces, sí, cada vez nos vamos hundiendo. ¿Ese es el motivo o hay otro motivo? Que del 2010 en la administración Arias al 2014 bajaran aproximadamente 70,000 empleos menos. Eso es una tragedia, ¿verdad? Eso es algo que nosotros... ¿Se va la gente porque es malo el sector para sobrevivir? No se va la gente. ¿Porque se prepara o porque el agro ya no representa? Porque no está creciendo el agro. El agro no está creciendo. No está creciendo en áreas, no está creciendo en espacio. Esa gente queda desempleada. Entonces, si usted ve, el desempleo rural es en este momento 27.9 y el desempleo nacional es 10. ¿Qué se hacía al final de la administración Arias, que no se hizo una chinchilla y que no se hizo una actual, para que venga en esa curva de caída
la gente que está dedicada trabajando en... Que no, bueno, cuando estaba el creciendo el agro, había mucha gente trabajando en crecer el agro, en hacer más áreas, en hacer más hectáreas. Se paró el crecimiento, no hay renovación de cultivos. Café, estamos en la mitad. Bueno, este año vamos a llegar a 2 millones y llegamos a exportar hasta 3.600.000. Entonces, usted va, hay zonas, usted puede ir a Turrialba, Orosia, a Cachí, hay lugares donde hay cientos de hectáreas de café desocupadas y esa gente no tiene trabajo. Viven sembrando pedacillos y metiéndose en las fincas que están abandonadas, sembrando ayote y sembrando cosas así, pero no hay trabajo. Y eso es el sentimiento de nosotros tan, tan serio. Es decir, si usted abandona los campos, abandona su sector, abandona su comida, abandona su exportación y abandona su gente. Estaban dando de donde viene usted, de donde salió el país, de donde resurgió esos puentes que tenía el café para que un hijo de un cafetalero pequeñito atravesara el puente y estudiara en la universidad y se hiciera médico o se hiciera abogado, se están acabando, están perdiendo la capacidad de educar a sus hijos. Entonces las generaciones, en un estudio que vi de uno de los ingenios de aquí, exactamente el ingenio Atirro, en Turrialba, los que, entregadores de caña, el más joven tiene más de 50 años. La gente no quiere quedarse ahí, porque no tiene futuro. Pero y año, son propietarios. Sí, el año 66, el 23% del PIB era producido por la agricultura. Sí. Hoy no estamos ni a un 6%. Bueno, se volvió ineficiente el sector, no. O los servicios y otras actividades se vuelven más rentables, o la población se educó más, entonces ya no quiere dedicarse al agro. Debe haber muchos factores. Una forma de clasificación que cambió el Banco Central. Entonces, ahora, si usted, la parte que gasta en arar sus tierras son servicios. Los aviones que fumigan el banano son servicios. Los tráiler o los camiones que jalan a los mercados o a la casa, a las plazas del agricultor son servicios. Los lavaderos de las papas son servicios. Entonces, servicios creció y agricultura bajó. Yo tengo una sospecha y lo voy a decir, que el IVA viene para servicios. Entonces vamos a tener que pagar a los agricultores por servicios y no podemos cobrarlo al final de la cadena. Entonces eso va a ser un problema. Pero eso es un cambio de clasificación, no es que bajamos. Si usted lo hace consolidado, pone los servicios que tenemos y pone la agroindustria, andamos en el 15% del PIB. Se nos va el programa. ¿Cuál es la agenda pendiente entonces de los gobernantes con el agro? O sea, si usted tuviera que puntualizarla. Seguros, financiación, acceso a mercados, acompañamiento en el acceso a mercados, impulso de los pequeñitos, no a la ley de aguas, no a la ley de protección esta de animal, no hay un decreto que acaba de salir de piña, desastroso. Necesitamos agroquímicos nuevos, necesitamos leyes, necesitamos acciones para poder sembrar más. Es decir, necesitamos... Usted me pasó las dos manos. Las dos manos. Sí, hago por dos o tres temas. Es grande la agenda. Es grande la agenda y es difícil y se necesita un gobierno con mucha decisión para lograr hacerlo. ¿Y en este? No veo la decisión. ¿Quedan dos años? No veo porque ellos están metidos en lo chiquitico y lo pequeñito y no en lo macro. Para mí el ministerio, la asistencia técnica, la investigación debe ser para todos. Y la asistencia técnica sobre todo para los más pequeños. Pero el ministro debe concentrarse en lo macro, en las políticas agrícolas que el país necesita, y no las veo. Pero es que dos años es mucho tiempo, Juan Rafael. O sea, dos años esperar a que venga un nuevo gobierno bajo esas circunstancias. El panorama, a pesar de que en estos meses apareció un crecimiento de ustedes... No crecimiento, una reposición. Una reposición, sí, bueno. Más crecimiento. No fue crecimiento, bueno. A pesar de todo eso, lo que usted me estaba indicando, me deja a mí un panorama todavía muy gris para el sector. Cada vez que estamos en la Cámara de Agricultura, que nos reunimos los martes y ya vemos de todos los sectores, absolutamente todos los sectores, salimos muy tristes, así como lo estoy dejando a usted pensativo. Nosotros estamos más pensativos y creo que tendrá que haber una reacción grande, incluso impulsada por los agricultores, para que esto cambie. Bueno, Rafael, no se nos quedó la Alianza por el Pacífico, pero no hubo chance. Bueno, muchas gracias. Ha sido interesante porque a mí me parece interesante la... que Costa Rica esté en la Alianza del Pacífico, y yo sé que usted está totalmente en contra, pero en otra ocasión puede haber chance para hablar de eso. Perfecto. Yo no estoy en contra de la Alianza del Pacífico, estoy en contra de que se cambie lo negociado por la agricultura con estos cuatro países. Y es que es de 70 a 90. A 92. Sí, y es por default, con solo entrar a la Alianza del Pacífico hay que aceptar las reglas. Exactamente, porque es una,
Es una, no sería es, un trato preferencial para nosotros en relación a las otras lenguas. Y no lo van a aceptar. Y no tenemos la capacidad y de... Y si otros países que tienen tratado como nosotros, por ejemplo, Estados Unidos entra ahí, nos fuimos al 92. Uh-huh. Todos. Sí. Agradecerle su presencia aquí en Noches sin Tregua. A ustedes recordarles que el programa se repite mañana, martes a las 6 de la mañana y 2 de la tarde. Ya el miércoles lo verá en YouTube. Y recordarles sobre todo su compromiso con la política con P mayúscula que tiene todos los lunes a las 10 de la noche. Un abrazo. Gracias.